Bueno, bien, gracias por la oportunidad. Como mencioné anteriormente, el torneo inició hace aproximadamente 5 años, ¿verdad? Venimos creciendo, cada día tratamos de hacerlo en más ciudades del país. Ya a nivel costa hemos hecho torneos en Cartagena, hemos hecho torneos en Valledupar, en Barranquilla, lógicamente ahora aquí en Santa Marta. En el interior del país ya hicimos Bucaramanga. Para este año la programación está para Bogotá, está para Medellín y está para la ciudad de Pereira. ¿Qué logros importantes nos puede resaltar usted de estos torneos que se han desarrollado? Bueno, bien, dentro de los logros más importantes está, primero que todo, la satisfacción porque los niños encuentren un espacio amplio, ¿verdad? Que encuentren un torneo amigable porque se traen muchas cosas para los niños que no solamente están en la parte competitiva, sino que se les trae juegos, incentivos para que ellos realmente pasen un día muy agradable y tomen el tenis como algo para su vida. ¿Por qué el tenis? Bueno, ¿por qué el tenis? Es una muy buena pregunta. Casualmente, no me gusta tocar el tema, pero a raíz de que mi hija es jugadora de tenis, ¿verdad? Y ha representado a la ciudad, ha representado al país, entre otras cosas, comenzamos a incluirnos en este proceso, ¿verdad? Porque vimos la oportunidad de llegar a mucha más gente a través de este lindo deporte. Sí, realmente es un proceso nuevo, sí, digamos que apenas vamos a cumplir un mes en este proceso y lo bonito es que al mes ya lo estamos cumpliendo con la organización de un torneo grado 4 apoyado por la federación y patrocinado por la droguería inglesa, entonces digamos que de entrada ya estamos mostrando hechos cumplidos. Bueno, pero ¿se está desarrollando con niños de acá de la ciudad de Santa Marta o con niños de los diferentes municipios? Realmente es un torneo que está avalado por la Federación Colombiana de Tenis y que hace parte de todos los torneos a nivel nacional, es decir, esto otorga puntos para los rankings. Entonces, en este momento contamos con la participación de diferentes deportistas de ligas regionales. Tenemos la Liga del Atlántico, la Liga de Bolívar, la Liga de Cesar y la Liga del Departamento del Magdalena. En este momento el Magdalena está representada por 8 jugadores dentro de las diferentes categorías. Entonces contamos con el apoyo de parte de las diferentes ligas a nivel regional, lo cual es también de resaltar. Bueno, sabemos que en el departamento del Magdalena pues hay mucha escasez económica y ustedes quieren seguir impulsando ese deporte tan importante en nuestro departamento. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van ustedes a respaldar a estos niños si muchos de ellos no tienen ni con qué comer ni con qué transportarse? Sí, inicialmente lo que queremos es tener una liga bastante sólida para poder brindar todos estos programas, para poder desarrollar todos estos programas de índole social. Realmente lo que queremos no es solo que vengan los niños, sino también llevarles el tenis a los niños. Sí, podemos llevar las bolas, podemos llevar las raquetas, las redes a los diferentes rincones en el departamento. Y por otro lado tenemos que aprovechar todas las instalaciones que son para nosotros. Sí, realmente las instalaciones están abiertas para todas las personas que quieran practicar este deporte. Cuando ustedes hablan de deporte blanco, pareciera que fuera un deporte solamente para los estratos altos. ¿Qué le puede decir usted a las personas que piensan de esa forma? No, realmente el deporte está hecho para... El deporte del tenis está hecho para generar valores, para generar respeto hacia los demás, genera autoconfianza en los niños, ¿sí? Y es una manera de estar en forma y de divertirse. Entonces realmente el deporte del tenis es como cualquier otro deporte, realmente nos está brindando muchísimos valores, muchísimo ejercicio, no en ningún momento es un deporte elitista, realmente el tenis es para practicarlo desde cualquier nivel, ¿no? Vamos a aprovechar para hacerle una invitación a todas las personas que nos observan en ese momento para que vengan y nos respalden en este torneo tan importante que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Santa Marta. Sí, realmente queremos hacer la invitación a todos nuestros deportistas, a todos nuestros padres de familia. Todos ponemos un granito de arena en este deporte, fomentando el deporte en nuestra ciudad. Los invitamos este fin de semana, 14 y 15 de abril, a que vengan y disfruten del primer torneo Copa Droguería Inglesa, grado 4, que se va a desarrollar en la ciudad de Santa Marta y paralelamente al Festival de Tenis 10, en donde buscamos fomentar el deporte de nuestra ciudad.